Los equipos básicos de Atención Integral de Salud, o EBAIS, son los encargados de brindar atención primaria, enfocada en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Actualmente existen 991 EBAIS en el país, distribuidos en 103 áreas de salud designadas por la Caja Costarricense de Seguro Social. El ATAP es el técnico de atención primaria en salud. Visitamos las casas, donde damos educación, prevención sobre las enfermedades. Realizamos la prueba del azúcar, conocida como glicemia, la toma de presión, damos desparasitantes, suero oral, también la parte de trabajo escolar, lo que es la vacunación. Los ATAPs cumplen una función sumamente importante dentro del sistema de atención primaria, siendo la conexión entre el servicio de salud y la comunidad. Don Manuel, ¿ya se aplicó la vacunita a la influenza? Hace 3 meses. Okay. ¿De qué enfermedades padece, don Manuel? Diabético. De diabetes y presión. ¿Qué tratamientos toma para la diabetes? Eso me inyecto en la mañana y en la noche, ¿cómo se llama? Con insulina. Insulina. Uh-huh. Y en la tarde y una pastilla a las 12. ¿Para la presión? Unas pastillitas pequeñitas. Hidroclorotiazida, ¿no? Es exacto, es así. Mantenerse en control sería como llevar al pie la letra, por decirlo así, lo que le indique el médico, también el control con las comidas, el autocuidado de la persona, ¿verdad? El uso del medicamento a sus horas, si es insulino dependiente, pues estarse inyectando también a sus horas, mantener la alimentación. Bueno, las comidas es, digamos, lo que como más uno puede comer es arroz y frijoles, así, pero con poca grasa, ¿verdad? El café sin azúcar. Yo tomo solo agua. Yo no tomo fresco, lo hemos ni la comida. ¿Sí? Eso. Yo no pego ni la mantequilla, ni el qué, nada de grasa. ¿Sí? Ese es el control que yo llevo en azúcar. Cada 3 meses, la cita que me pone la doctora. Y me pone 3 meses, me da el tratamiento para 3 meses, y a los 3 meses ya yo tengo que ir a la cita, y me pone esos 3 meses, el mismo tratamiento.